Que lo que mis panas, buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Manuel Alejandro. Hoy estaremos en el día de hoy recorriendo un poco lo que es las calles de Lima, a ver qué tal es hacer delivery por un día en bicicleta, más que todo. Vamos a ver si será rentable ir en bicicleta, a ver cuánto ganan, cuánto se hacen un diario en bicicleta. Así que acompáñame en esta aventura. Vamos a hacer toda esta aventura por todo Lima. Bueno, gente, aquí llegamos al punto de referencia donde normalmente siempre me reúno con mis panas rapiteros a esperar pedidos. En este caso es en Papas Grill Kennedy, normalmente es acá. No sé si conocen en Papas Grill. Aquí en este momento nos cayó un pedido. No sé si logran apreciar bien ahí. No dice el valor del pedido. Normalmente aquí cuando tildamos acá dice el valor del pedido. Hoy trabajaremos con lo que es Rappi. Y bueno, aquí hay veces que no sale el valor del pedido, sino tenemos que llegar hasta el destino para saber el valor del pedido. Aquí tenemos la ruta trazada. Al parecer son como 500 o 800 metros. Vayamos allá a ver qué tal es. Y bueno, averiguemos qué tanto puede cobrar un rapitero con este pedido y hasta qué distancia la tendremos que llevar. Bueno, gente, nos dirigimos a Protein Food. Ahí es donde tenemos que buscar el pedido. Ya el caballero nos indicó cómo más o menos llegar. No es mucha ciencia, pues bueno, aquí el mapa, como pueden ver, nos indica que tenemos que llegar hacia esa tienda, y al llegar o estar cerca del diámetro de la tienda, ahí te notifica que tienes que llegué a la tienda. Como pueden ver, acá todavía no sale, aquí en esta esquina que pueden ver aquí, todavía no sale. La tienda es esta que tengo aquí, Protein Food, esa tienda que ven ahí. Ya llegamos a la tienda, ahora vamos a esperar a que nos marque que llegamos a la tienda. Y bueno, gente, aquí aparece el pedido. Hubieron errores técnicos, como pueden ver. Aquí sale el nombre de la tienda, el código del pedido, y debo darle ahora que tengo el pedido. Me lo acaban de entregar. Y ahora me manda la ubicación de donde debo llevar el pedido. De Miraflores me mandó hasta San Isidro. Ahora vayamos a llevar el pedido hasta San Isidro. Como ahora podemos observar, que ya tenemos el pedido y ya tenemos la ruta hacia donde vamos a ir, ahora nos sale el precio del pedido, el valor que nos toca del pedido. No sé si pueden ver que aquí el pedido es de 5.70, 5 soles con 70 céntimos. Que coño, para la distancia está bien. Vamos a poner en el Google Maps a ver cuántos kilómetros son. Vayamos hacia donde nos lleva esta ruta entonces. Bueno, aquí vamos dirigiéndonos en la ruta. Vamos por lo que es calle Berlín, por la parte de Miraflores. Vamos dirigiendo hacia el destino. Marcó 2.9 kilómetros el pedido desde el punto A al punto B. En este caso, el punto B, que sería en este caso San Isidro, que es donde vamos a entregar. Y bueno, normalmente como delivery siempre le dan casi 30 minutos a cada persona, sea de bicicleta, sea moto, para la entrega del pedido. Entonces, bueno, no más que todo, el bicicleta tiene que ir rápido, lo más rápido posible para entregar el pedido. Lo que es las motos, bueno, yo lo veo un poco más fácil, lo de las motos, muchachos, porque, bueno, van en moto, la moto lo traslada, pero tienen que estar pedaleando tanto. Pero claro, como todo en la vida no es color de rosa, la moto también tiene su inversión, necesita su mantenimiento, necesita su gasolina,
están casi aparte. Cambio en bicicleta tú lo que más es el desgaste físico que el desgaste económico. Pero sí, así mismo es. Bueno, muchachones, ya llegamos al destino donde vamos a entregar el pedido. Nos encontramos por aquí por lo que es Malecón de la Marina. Vamos a entregar el pedido de Rappi del cliente y así vean cómo se entrega un pedido de Rappi. Ya al haber concluido con el pedido, ahora lo que hacemos es proceder a lo siguiente: en tildar acá donde dice entregué el pedido. Al entregar el pedido te dirige nuevamente a la pantalla de inicio, que es en este caso el mapa que te arroja la aplicación de Rappi. Y para seguir recibiendo pedidos y seguir en la chamba nuevamente. Bueno, gente, ahora nos cayó el otro pedido, ya agarramos el pedido en la postrería. Ahora nos dirigiremos a lo que es en la entrega de este siguiente pedido. Nos mandaron un poco lejos, en este caso nos mandaron a 2.8 kilómetros hacia, a ver, vamos a chequear el mapa, hacia Barranco, por los lados de Barranco. Entonces vayamos a la entrega del pedido. En este momento vamos a agarrar, gira a la derecha con dirección a calle General Varela. En este caso me iré por la principal, por la avenida José Pardo, para cortar más camino más rápido. Pero bueno, la meta, literalmente yo me siento más cómodo por esa vía. Iremos por ahí, por José Pardo, para atravesar lo que es el Parque Central Kennedy y lograr llegar a lo que es nuestro destino por la avenida Armendáriz, como avenida La Paz. Y si me equivoco con las avenidas y eso, bueno, soy nuevo en eso, soy nuevo adaptándome a las calles de Lima, porque yo no vivía por aquí, yo no vivía por acá por el sur, sino yo vivía por el norte. Muy pocas eran las veces que yo venía por acá, por estos lados. Entonces, bueno, si me equivoco, corríjame ahí con las avenidas o cualquier otra cosa. Están totalmente libre de expresarse y libre de poder opinar. Ahora vamos con todos pedales y toda la furia para entregar este pedido para que el cliente quede satisfecho. Bueno, gente, como bien sabemos, también en bicicleta hay tráfico, así que hay que respetar también los semáforos bicicleteros. Vamos a entregar el segundo pedido, procedemos a hacer lo mismo. Apenas salga el cliente, le entregamos su pedido y nuevamente tildamos lo que es entregué el pedido para finalizar el pedido y poder proseguir con el pedido, gente. Procedemos a la preparación del pedido, que en este caso nos quitamos la mochila, ponemos el banquito y ponemos el pedido ahí a un metro de distancia, tanto del cliente como de mí. Bueno, muchachones, como pueden apreciar en este capítulo de mi labor, para no alargar tanto el video, proseguí a entregar cada uno de mis deliveries para después llegar hasta el punto final de este video. Como pudieron presenciar, ya después nos metremos aquí en la tabla de pedidos. Ya llevamos 4 pedidos y llevamos alrededor de 18 soles con 10.
para hacer un día jueves, perdón, un día miércoles es bastante bueno. Normalmente los miércoles a según son malos, pero bueno, para mí todos los días son buenos. Bueno, muchachones, para hacer un día miércoles, la verdad que ha sido un día bastante bueno. Yo soy el tipo de persona que sinceramente no ven, trato de no ver el lado negativo a nada. Trato siempre de buscar el lado positivo, pero siempre que uno de rap y dice que los miércoles son malos, que tal, no son muy buenos. De opinión, de verdad que yo digo que todos los días son buenos, todo depende de ti, porque literal, este trabajo depende de ti. Bueno, gente, esto es, no es un pedido normal, esto es un rapi favor. Los rapi favores suelen pagar un poquito más que un pedido normal. Normalmente los rapi favores son de 5 soles. Sí, señor, de 5 soles, y esos son los que ayudan a levantar un poquito más esas ganancias como delivery. Mochila lista, piernas listas, hora de pedalear. Y bueno, gente, ya de haber dado todo un día rapiteando, haciendo delivery por todo Lima, pues señores, acabamos el día con 30 soles alrededor de, a ver, 1, 2, 3, 4, alrededor de 9 a 8 pedidos. Hicimos alrededor de 30.80 soles con 80 céntimos, obviamente. Y pues la verdad que hoy normalmente los miércoles son un poquitico nada más suavecito, pero sí se hace, lo importante es que se hace. Y pues bueno, señores, para concluir este video, finalizar este video aquí con este rango de 30 soles hasta que me vuelva a caer pedido. Ahorita actualmente estoy conectado, pero no me ha caído ningún pedido, así que pues bueno. Espero que si te gustó este video, suscríbete ahí abajo, darle like. Si te encantó esta vaina, apóyame, pana, apóyame. No te olvides de apoyar este canal, que este canal se va a convertir en el mejor canal de la galaxia. Así que, apóyame. Bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao.